buenos días a todos, o muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán y bienvenidos a una nueva reseña de rol en el canal dentro de la sala del maestre. Como ya sabéis, os voy a reseñar aquí pues todo el contenido que yo tengo tanto en físico como en digital, y van a ser reseñas del material que yo tengo en mi casa, en mi poder. Es decir, si hay algo que no tenga en mi casa o en mi equipo, pues no podré reseñarlo, pero lo que sí tenga, eso va a ir reseñado sí o sí. Prácticamente se van a mezclar juegos muy antiguos con juegos muy nuevos. Este, por ejemplo, Blazing the Dark, es relativamente nuevo. Y bueno, espero que os guste. Espero que os guste todo este tipo de reseñas en el canal. Antes de nada, me vais a permitir un momentito, que estoy viendo la configuración de mi audio y estoy viendo que el micrófono va algo así como... Vamos a ver. Aquí. Nivel. Está bien. Está bien de nivel. Está bien de nivel. No, pues no sé. Me sonaba como que estaba entrando yo muy, muy bajito, demasiado bajito, pero no, está bien. Bueno, vamos a hablar de Blazing the Dark. Y bueno, antes de empezar a hablar con Blazing the Dark, tengo que decir que esta es otra de las variantes de los juegos que proceden de Forgetting the Dark. Ya os hablé en su momento de Ban of Blade. Y ya viste que Ban of Blade no me gustó nada. Entonces, bueno, tengo que deciros que cuando empecé a preparar esta reseña, lo primero que pensé en veremos a ver si van a haber cosas que me van a gustar o cosas que no me van a gustar. Si se parece mucho a Ban of Blade, mal vamos, porque no es una cosa que a mí me termine de convencer, ¿vale? Pero bueno, tengo que decir que este juego, bueno, lo primero, este juego está publicado en España por la editorial española de No Solo Roll. Muchos de los juegos que voy a reseñar aquí son de ellos, pero es que No Solo Roll edita juegos a casco porro, entonces es normal que muchos de los juegos de rol que tengamos pues sean de No Solo Roll. No todos los juegos que vamos a reseñar, ni muchísimo menos, son juegos de No Solo Roll. Algunos de los que tengo en digital son de juegos de editoriales ya desaparecidas en el tiempo, o de editoriales que son bastante nuevas, o de editoriales que han editado varios juegos nada más. Pero No Solo Roll ha editado muchos juegos, entonces es normal que esté muy presente en mi ludoteca rolera particular, ¿no? Bueno, Blazing the Dark es un juego de rol escrito por John Harper y publicado por No Solo Roll, ¿vale? Y a día de hoy sigue siendo, a 25 de marzo que estoy grabando esto, de 2023, vosotros lo veréis dentro de un par de días o tres, este vídeo, sigue siendo bastante influyente dentro de la comunidad indie. Según incluso he llegado a leer por ahí, parecía haber tomado el relevo de Apocalypse World y el sistema Powered by the Apocalypse, y parecía haberse convertido en la niña bonita de los sistemas de juego de monta tu propia variante. Como ya he dicho, estos juegos vienen del sistema Forgetting the Dark, y aquí vamos a intentar desgranar, bajo mi punto de vista, si merece la pena o si es justificada o no su fama. Os voy a hacer una reseñita, ya sabéis que es una reseñita a mi rollo, a mi estilo y con mi opinión, que nunca jamás puede ser objetiva, porque es una opinión. En el momento en el que tú opinas sobre un producto, ya es totalmente subjetivo, o sea, la misma palabra lo dice. No se puede ser objetivo a la hora de hacer una reseña. Es que eso, y el que lo diga, pues no sé, a lo mejor se está intentando engañar a sí mismo. Blazing the Dark es un juego de rol en el que los jugadores van a interpretar a criminales que forman parte de una banda y se buscan la vida en la oscura e industrializada y fantasmagórica ciudad de Doxball. Se podría pensar que este Doxball, o al menos yo lo he pensado así, se me relaciona con una especie de Londres de la Revolución Industrial. Una ciudad llena de fábricas, llena de humo, llena de pobreza. Si no fuera por un pequeño matiz. Y es que hace 1000 años
Las puertas de la muerte se rompieron y desde entonces, cuando muere una persona, su fantasma se aparece poco después y empieza a acechar a los vivos. Las ciudades de la ambientación se protegen de estos fantasmas rodeándolos o rodeándose de torres que emiten rayos crepitantes que evitan que los fantasmas se acerquen. Y esas torres, a su vez, se alimentan de sangre destilada de demonios gigantescos que viven en el mar y que son cazados por los intrépidos cazadores de leviatanes en sus enormes barcos metálicos. Es una ambientación un tanto curiosa en ese sentido. Grimdark industrial a tope. Tengo que decir que en cuanto a ambientación, sí me pareció interesante. Es nueva, es fresca, es curiosa, me parece currada y es de las cosas que sí me han gustado de Blazing the Dark. ¿Vale? Y un motivo por el que probaría la ambientación. No sé si el juego, pero sí la ambientación. Ya sabéis que yo soy mucho de... Me gusta una ambientación. No me termina de gustar el sistema. Me cago y me meo encima del sistema, con perdón de la palabra. Y de o de la frase y juego la ambientación. Sí, así. bueno, sobre el sistema. El sistema parte de una tirada básica que consiste en lanzar una serie de dados de 6 caras, ¿vale? Y tratar de sacar el máximo posible. Algo así como las dificultades de vampiro, ¿vale? Pero distinto. Solo te quedas con el resultado más alto de una tirada. Es decir. Si el valor de esta tirada está entre 1 y 3 es un fallo, si está entre 4 y 5 son éxitos parciales y si es un 6 es un éxito completo. Esto creo que ya lo expliqué cuando hablé de Banno Blade porque el sistema es exactamente el mismo, ¿vale? Si tienes dos de los dados con un 6, eso es un crítico, ¿vale? Con el número de dados que sueles tener, lo normal es que saques un 4 o un 5, por lo que es bastante probable que tus personajes siempre tengan un éxito, pero no siempre completo, ¿vale? De modo que van saliendo adelante en este sistema un poquito a trancas y barrancas, ¿vale? Y eso hace que se vayan metiendo en líos. Esto me recuerda un poco a los PBTA, me recuerda también un poquito a Cool, ¿no? Que siempre son el éxito parcial, ¿no? Siempre, siempre sucede el éxito parcial, ¿no? Y siempre da la posibilidad de que el narrador vaya metiendo, que va metiéndose en líos, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Para determinar cuántos dados se tira, cada personaje tiene 12 acciones con valor que oscila entre 0 y 4. Y es tan amplio o son tan variadas como acechar, afinar, destrozar o pelear. Son como habilidades, ¿vale? Si sacas malas tiradas, los personajes sufren consecuencias. Existen una serie de tres atributos, destreza, perspicacia y voluntad, que se calculan en valor a las acciones del personaje y que sirven para hacer las tiradas de resistencia, algo así como las tiradas de salvación de Dungeons and Dragons, ¿vale? Estas tiradas te permiten hacer que las consecuencias sean menos duras que en el caso de que falles una tirada, ¿no? Pero también que el personaje pueda ir ganando estrés. Y el estrés aquí es un concepto de lo más interesante. Lo puedes ganar cuando fallas tirada o cuando tratas de resistir las consecuencias. Pero también puedes ganar puntos de estrés voluntariamente si quieres mejorar una tirada de acción. Contrapunto. Si un personaje gana o acumula mucho estrés, puede llegar a causar o recibir traumas. Traumas del tipo atormentado, inestable u obsesionado. A mí esto me recuerda un poquito a la mecánica de pérdida de cordura de cualquier juego, ¿vale? También me recuerda un poquito a la pérdida de estabilidad, por ejemplo, de Cult Divinidad Perdida, que ya lo reseñaremos en su momento, ¿vale? En el momento en el que ganas tu cuarto punto de tu cuarto trauma, perdón, tienes que retirar al personaje de la mesa. Digamos que lo pierdes, ¿vale? Pero no todo es malo en esta mecánica del estrés.
Y es que hay una forma de liberar estrés o de liberarte de él, ¿no? Y esa forma es pasar tiempo dedicándote a tu vicio particular, que debes de consensuarlo con el narrador antes de en la creación del personaje, ¿no? Un vicio que puede ser desde el juego, la búsqueda de placer, o incluso algo aparentemente positivo como la fe o tener una obligación para con la sociedad. Debe ser algo que apasione totalmente al personaje y, como digo, tiene que ser consensuado entre el director de juego y el jugador en el momento de la creación del personaje. Esto me pareció bastante interesante, aunque es una forma un poco de escapar un poquito de la pérdida de tu personaje, y es un poco de una forma de el que hace la regla hace la trampa, ¿no? El estrés es posiblemente una de las mecánicas estrella de este sistema, porque sirve principalmente para que tu personaje pueda irse saliendo con la suya poco a poco, ¿no? ¿Quieres tener éxito en una acción? Pues ganas un poquito de estrés y probablemente la consigas. ¿Quieres que una consecuencia negativa no sea tan mala? Pues haz una tirada de resistencia, lo logras a cambio de un poquito de estrés. Lo cierto es que las reglas dejan claro que casi siempre tu audaz criminal va a tener éxito de una manera o de otra. Es decir, este juego está hecho de una manera PJ-centrista. Es decir, está centrado en que el PJ tenga éxito, en el que el PJ avance en la historia, en el que el PJ consiga sus objetivos. Es muy común de los juegos indies y de los juegos de última generación, ¿vale? Antiguamente los juegos siempre iban por el todo lo contrario, por el camino de hágase lo que haga, la llamada de Cthulhu, Aquelarre, hagas lo que haga, tu personaje va a acabar de la peor manera posible. Pero, de un tiempo a esta parte, queremos vivir historias heroicas donde nuestros personajes siempre consigan salirse con la suya, y de ahí salieron en respuesta a este tipo de situaciones y de aspiraciones por parte de nuestras mesas roleras, pues empezaron a salir sistemas como PBTA y este Forging the Dark, ¿no? Blaze the Dark, en este caso el juego, ¿no? Que está basado en ese sistema. Podemos abrir un debate de si nos gusta más o nos gusta menos este tipo de historia. A mí me gusta que si hay una historia larga, que los héroes pues puedan vivirla de principio a fin y tener opciones a ganarla. Y no me gustan ni las campañas ni las partidas en donde desde el principio tu narrador ya te deja entrever que tu personaje haga lo que haga va a acabar perdiendo porque el enemigo es imbatible e es imposible de derrotar. Hemos vivido varias campañas de ese tipo en este canal. Y realmente no son agradables de jugar. Pero yo creo que en el equilibrio es donde debería de estar realmente la mecánica de cualquier juego perfecto. Juego perfecto tiene que tener un cierto riesgo de derrota, pero que no sea ese cierto riesgo de derrota tan alto como para impedir que disfrutes del camino, disfrutes de tu personaje o incluso tengas una opción de derrotar al gran villano del final, ¿no? O a tu meta, ¿no? En fin, el estrés creo que es una de las mecánicas, como ya he dicho, es una de las mecánicas estrella. Y aquí el quid de la cuestión, como he dicho, es arriesgar o no arriesgar para conseguir tus objetivos con la esperanza de que cuando logres descansar un poco podrás ir bajando ese estrés, ¿no? Casi siempre lo vas a ir consiguiendo. Pero siempre vas a ir viviendo al filo de la navaja, ¿no? Que un trauma más de la cuenta te puede llevar a perder a tu personaje. Y en ese sentido sí equilibra un poco más otros sistemas como Fate o otros sistemas como PBTA, donde perder a tu personaje no es tan fácil. Bueno, también depende del PBTA. Ya digo que en Cool Divinidad Perdida, que tu personaje se vaya a la mierda no es tan difícil. Pero bueno, eso cuando hablemos de Cool en su día, que tardaremos todavía para hablar de Cool, explicaré el porqué de ese tema, ¿no? De esa cuestión. Otro detalle en el que tiene una cierta similitud este Blaze in the Dark con un PBTA clásico, si tú ya hablas de PBTA clásico cuando los PBTA salieron hace nada, en fin, es el hecho de la ficción manda, ¿no? En Blaze in the Dark también es así. Es decir, me explico. Los jugadores
no van por la partida haciendo tiradas de habilidad, ni el director las va a pedir. En lugar de eso, los jugadores van a describir lo que hacen sus personajes en base a lo que ellos crean razonable que su personaje pueda hacer, ¿vale? Y solo cuando quieran hacer algo potencialmente peligroso o problemático, es cuando pararemos un poquito la narración para realizar una acción. ¿Eso qué significa? Significa que hay muy pocas tiradas de dados en un sistema de este tipo. Los juegos narrativos de hoy en día van cada vez tirando más a una narración compartida y a cada vez menos tiradas de dados. Hay gente que le gusta, muchísima. Hay muchísima gente que le gusta la narración compartida, que cada vez se tienen menos dados y que disfrutemos de la historia. Yo tengo jugadoras, por ejemplo, que viene muy poquito a mi club de rol, que es la mujer de nuestro jugador Marco, Marcos. Su mujer, Raquel, le gusta tirar dados. Entonces a ella ese tipo de sistema no le mola porque a ella le gusta de jugar a rol el hecho de el azar, el tirar dados. De hecho, muchas veces le gastamos broma de que un día la vamos a llevar a un casino o algo porque allí se tiran muchos dados. Pero es así, ¿no? Entonces, lo bonito del tema es que también haya un poquito de elemento lúdico en los juegos, porque si no, no sería un juego de rol, ¿no? Sería un teatro de improvisación, ¿no? Yo también soy más o menos partidario de pensar así, pero es cierto que los sistemas más actuales, pues cada vez se tiran menos dados y hay incluso algunas partidas donde las tiradas de dados, pues son más simbólicas que otra cosa, ¿no? De hecho, aquí tenéis la campaña que estoy haciendo de Fate Stay Night, donde yo más o menos interpreto las tiradas de dados, pero son más o menos simbólicas. Siempre no detengo la narración porque una tirada pues sea flojita. Sin embargo, a mí las tiradas de acción de este sistema me parecen interesantes, ¿no? Y que sea el director de juego el que tome la decisión de si la situación está controlada o si es arriesgada, ¿vale? Si está controlada, se tira el valor por defecto. Bueno, es un valor por defecto, y si es desesperada, pues a lo mejor se puede complicar un poquito más, ¿no? Pero además, el director puede decidir también en qué grado puede afectar una tirada de acción, ¿vale? Si están al límite, si es estándar o si es excelente. Después añadirán todos los dados que se pueda, por tu acción, por ganar estrés o por hacer pactos directamente con alguna criatura oscura y tenebrosa, llámese diablo, ¿no? Que consiste en aceptar complicaciones a cambio de más dados para tirar. Y ya está todo decidido. Solo queda hacer la tirada. Esta gradación entre cómo está la situación y hasta dónde puede llegar si tienes éxito, es interesante dentro de lo que cabe. O sea, tampoco vamos a criticar absolutamente todo. A mí me parece interesante. Porque no es lo mismo examinar la cerradura de un cofre en la seguridad de tu cubil con todo el tiempo del mundo y sin presión, que estar examinando la cerradura de un cofre mientras los enemigos o unos guardias corren por un pasillo en dirección a la habitación en la que tú estás examinando esa cerradura. Una cerradura potencialmente peligrosa porque has detectado antes de empezar a toquetearla para intentar abrirla de que hay una pequeña aguja que puede ser que tenga una trampa de veneno y tengas esa presión. Y en ese sentido me parece que el juego equilibra bastante bien el tema de las tiradas. Lo bonito de todo esto es que una vez que has elegido una acción y se resuelve, digamos, la situación y el grado y el efecto, al final se puede gastar estrés, ¿vale? O no. El caso es que todo al final queda dilucidado en esa tirada, ¿no? Y se pueden cometer errores al principio, cuando empecéis a jugar como narradores novatos de este juego, en el que a lo mejor una situación la habéis hecho demasiado fácil cuando tendría que haber sido un poco más complicada, o todo lo contrario, haber hecho una situación quizás demasiado complicada cuando a lo mejor no lo era. Pero todo esto, mientras que interiorizáis y no interiorizáis el sistema, os va a ayudar un poquito en Blazing the Dark a ir soltándoos como narradores, ¿no? Y a ir limando esas asperezas y quizás sacarle el mayor rendimiento posible a este sistema.
Otra herramienta sacada de PBTA que aparece también en Breaking the Dark son los relojes. Que aquí, en realidad, son como gráficos de tarta que empiezan de 4 a 8 huecos. Y se usan para determinar el avance de cualquier cosa en la ficción. Desde el nivel de alerta de los guardias en una casa en la que estáis intentando colaros para robar, ¿vale? O algo más grande, como podría ser los planes de una facción, ¿vale? Los planes de una banda de rival a la que tenéis hasta las narices, ¿vale? De hacerle putadas y cómo esos planes van avanzando y vosotros tenéis que intentar evitarlos de alguna manera, ¿no? Algo más genérico dentro de una campaña. Por un ejemplo. Imaginar que entráis en una casa para robar un cofre y la casa tiene guardias, ¿no? Entonces activamos el reloj y os digo, tenéis 4 turnos, un hueco de 4 casillas, o de 8, o de 4 a 8, es lo básico, lo mínimo es 4, lo máximo suele ser 8, ¿no? Tenéis estos turnos de acción, de juego, para ir tomando decisiones, digamos que son como asaltos, y cada X tiempo yo voy subiendo el nivel de amenaza. Esto es una herramienta muy sacada de PBTA. Mete un poquito de presión a los jugadores para que tengan que solventar la situación un poquito bajo presión y le da un poquito de intríngulis, ¿no?, a la partida. Esto sería algo muy cortito, por ejemplo, una cosa como entrar en una casa para robar una caja fuerte, o también puede ser directamente en una campaña, ¿no? ¿Vale? Sabéis que una banda rival va a introducir en la ciudad una serie de combustible para causar atentados en el centro de la ciudad y va a intentar echaros la culpa a vosotros, ¿vale? Y yo os digo, tenéis de 4 a 8 días, ¿no? Vamos a suponer 6 días, ¿no? Cada día sabéis que estáis más cerca del final. ¿Y por qué digo día? Porque yo qué sé, porque a lo mejor piensan atentar el día del monarca, ¿no? Me lo estoy inventando, ¿no? Que va a haber como una especie de fiesta en el centro donde van a estar todos los nobles de la ciudad y van a liarla allí y va a morir un montón de gente, ¿no? Y sabéis que tenéis 6 días para evitar eso, ¿no? Pues el contador, cada día que pase en el juego, va subiendo y vosotros tenéis que desmantelar los planes de esta gente, intentar interceptar las bombas antes de que las coloquen en su sitio, saber dónde las van a colocar, intentar destrozar los planes del rival. Pues esto es un reloj más amplio, ¿no? Y también se puede usar en este juego. Está interesante. Está interesante, mete un poquito de presión a los jugadores, ¿no? Hay muchos más detalles, ¿no?, en el tintero. Había algunas mecánicas por explicar más específicas de este juego, ¿no? Pero bueno, para que tengáis una idea más o menos genérica de cómo funciona Breaking the Dark, yo creo que con esto más o menos tenéis, ¿no? Esto es lo básico, básico, ¿no?, para poder meteros así en una primer vistazo a este juego, que no es excesivamente grande. Bueno, tiene 328 páginas, pero teniendo en cuenta que aquí os explica el sistema, la ambientación, la parte de las bandas, que ahora os voy a hablar de ellas. Está bien, un juego de 328 páginas. Bueno, y aquí viene lo que no me gusta de Banno Blade, pues, de Blade in the Dark, perdón, que es lo mismo que me pasaba con Banno Blade, ¿vale? Lo mismo. Es algo muy parecido, ¿vale? Pero al menos en Blade in the Dark sí se pueden jugar campañas distintas, cosa que en Banno Blade no se podía. Jugaba siempre a lo mismo, a llegar a tu fortaleza, protegerla y sobrevivir. En Blade in the Dark puedes hacer muchas cosas diferentes, ¿vale? Y muchos tipos de partidas diferentes, y en ese sentido cambia el juego y me gusta más. Pero el tema de las bandas, ¿sí?, y de cómo se manejan los personajes es lo que a mí no me termina de gustar. Me explico. Son mecánicas que, para hacer un juego tan indie, me siguen recordando muy mucho a... Me siguen recordando muy mucho a juegos de mesa. Y no me terminan de gustar. Ahora os explico. Bueno, cuando tú creas un personaje, le pones una serie de puntos de acción preferida, ¿vale? ¿Vale? Cuando tú creas ese personaje y esas acciones preferidas, también vas a calcular tu resistencia, ¿vale? Y la capacidad especial, que viene determinada en el libreto que elijas. Libreto, algo así como los arquetipos de PBTA. Es que es muy parecido, ¿vale?
Los libretos son ladrón, asesino, matón, especialista en fantasmas o cachivaches y otra gente de mal vivir. Al contrario que en PBTA, no son tan determinantes que sea necesario que cada jugador escoja un arquetipo diferente. Puede ser que la banda entera sea de ladrones, o la banda entera sea de asesinos, eso no, o la banda entera sea de especialistas de fantasmas. Eso da igual, ¿no? Lo importante es que todos los personajes tienen que ser criminales audaces y que siempre pueden intentar casi cualquier cosa, sobre todo si se esfuerzan y gastan el estrés. ¿Los libretos qué es lo que otorgan realmente? Pues otorgan una serie de puntos iniciales, ejemplos de rivales conocidos, objetos especiales y accesos a distintas capacidades especiales. Existen reglas para cambiar de libreto más adelante, con lo cual no creáis que porque elijáis un libreto ya estáis ahí metido, encajonados el resto de vuestra vida. No tiene por qué. Casi tan importante como decidir tu libreto es escoger entre todos, y aquí es la parte que a mí me... el tipo de banda que vais a formar. Las hay de asesinos, de contrabandistas, de ladrones, sectarios. Y cada una de ellas va a proporcionar una serie de ventajas distintas. Una de las ventajas dispone de cohortes, que son como grupos de seguidores que pueden ser matones, espías, que vais a tener que gestionar. Estas son las típicas gestión que en Man of Blade era muy, muy pesada. Aquí algo menos, pero era pesado manejar ese tipo de cosas en Man of Blade, porque me recordaba mucho a los juegos de mesa. Aquí yo obviaría todo eso para jugar aquí, pero bueno, en eso, pero bueno. Cada banda tiene el nivel que determina su poder relativo y puede ir consiguiendo mejoras como territorios, talleres, control de negocio, información privilegiada para golpes, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto son gestiones que se hacen en los interludios, ¿no? La banda comienza con una cierta reputación y con unas relaciones con otras bandas de la vecindad, que pueden ser hostiles o amistosas. Estas bandas no tienen por qué ser grupos de criminales. En el libro vienen ejemplos de estos grupos en Dosbul y la banda más poderosa, la única de nivel 6, que es el ejército imperial, es decir, las tropas militares de la ciudad. Características de golpes y descansos. Vale. Una característica muy importante de este juego es que dispone de una estructura muy clara sobre cómo desarrollar las partidas. Estas siempre siguen el mismo esquema. Se comienza planeando un golpe, que es como se denomina cualquier robo, secuestro, asesinato, sabotaje o cualquier aventura que vayan a vivir los personajes, ¿vale? Es decir, algo así como objetivo y plan inicial. Se realiza una tirada, denominada tirada de implicación, que determina qué dificultad inicial va a tener los personajes a la hora de realizar el golpe que han preparado. Se juega el golpe a base de tiradas de acción y escenas retrospectivas y todo lo que viene siendo la partida de rol en sí. Y cuando termina la partida, digamos, termináis la partida, se juega la fase de descanso, en la que los personajes van a recuperar estrés, van a mejorar su banda y van a quedar listos para el siguiente golpe. Como se puede ver, esto es un ciclo que se repite una y otra vez, que define una especie de fase de aventura, que es la preparación y ejecución del golpe, por así decirlo, seguida de una fase de banda en la que se realizan las acciones a más alto nivel que implica a la banda en su conjunto, y que es lo que a mí me sobra de este juego, y me sobraba de Bane of Light también. En este capítulo se hace mucho más énfasis en la idea de que no hay que sobreplanear. En el juego está prohibido liarse mucho creando un plan súper detallado que tenga en cuenta todo lo que podría suceder en el golpe. En lugar de eso, te ofrece una serie de plantillas de golpe para que cojas uno y te puedas identificar el objetivo y el plan inicial. En base a lo bien o mal que te hayas definido el golpe y la dificultad del objetivo, también se usan bonificadores para tu banda. Se hacen una tirada llamada de implicación para determinar cómo empieza el golpe, si bien o mal. Mecánicas que a mí me sobran. Y esto es importante porque el juego te anima a meterte directamente en la faena. Si eliges un objetivo, el tipo de plan, se calculan una serie de modificadores y se hace una tirada. Si la tirada de implicación es mala, lo que se narra es como si todo lo que se narra es como todo fue como la seda al principio y justo en un momento dado las cosas empezaron a torcerse.
A partir de ahí comienzan a hacerse tiradas de acción, de resistencia, de uso de estrés, etc. ¿Me gusta este sistema? No. A mí me gusta más que los jugadores, ellos ideen el plan, se metan en la historia y conforme vayan sucediendo la historia, la cosa puede ir más. Nada de tirada, nada de planea, nada. ¿Vosotros queréis robar un banco? Roben un banco. Los días previos que uno de los jugadores vaya a investigar los alrededores para ver cómo son las guardias, que los jugadores intenten ver si hay algún trabajador dentro del que se puede sobornar para intentar que os ayude, intentar saber si hay alguna forma de acceder por las alcantarillas. Montad el plan. Una vez que tenéis el plan, cagaos y meaos encima de la tirada de implicación. ¿Qué es eso de tirada de implicación? ¿Qué mierda es esta de tirada de implicación? ¡Que no! ¿Tenéis el plan? Ejecutadlo. Y ahora, conforme estáis roleando la aventura, si en vuestras acciones cometéis algún fallo en una tirada de acción, entonces yo os meteré dificultades o no. O a lo mejor habéis hecho un plan, ¿vale? Porque durante la elaboración del plan habéis hecho una tirada para ver cuántos guardias había y no os habéis percatado de que hay el doble de guardia. O habéis intentado sobornar a un tío dentro y el tío resulta que es incorruptible, os ha dicho que sí, que os va a ayudar y luego lo que va a hacer es traicionaros en el último momento. Pero son cosas que las va a determinar las acciones que van a suceder mientras organizáis el plan. Nada de tirada de implicación, nada de tirar dados, nada de ver modificadores. ¿Qué mierda es eso? A mí no me gusta, de verdad, no me gusta. Esta parte es la que menos me gusta del juego. El resto de cositas que tiene el juego me parece interesante y me parece que yo la jugaría. Pero esto me saca muchísimo. Me vuelve a meter como si fuese un juego de mesa. ¿No queremos hacer un juego indie? Pues vamos a hacer un juego indie. Y vamos a darle libertad a los jugadores a jugar. Y que los jugadores jueguen esa creación de plan. No que se sienten en una mesa y hagan una tirada para ver cómo ha salido esto. Eso. Entonces ya estamos mecanizando muchas cosas. Cosas que no se deben de mecanizar, bajo mi punto de vista. En fin, lo siento, pero es que no me gusta el tema de las tiradas de implicación, no me gusta. Pero dentro de las escenas de retrospectiva sí hay algunas mecánicas que pueden estar bien. Cuando algo chungo o inesperado sucede, cualquier personaje puede gastar estrés para narrar una pequeña escena retrospectiva. ¿Qué es esto? Pues esto es un. Lo vemos en Insisten, yo recuerdo cuándo. ¿Vale? Que venía, por ejemplo, en Nintendo tu dirime de yo a tus tiempos. Pero, en este caso, enfocado a este juego. Y sería algo así como narrar una escena en la que él te cuenta cómo preparó el golpe. ¿Vale? Para dilucidar el por qué ha salido mal. O bien, ¿vale? Por ejemplo, si los personajes se quedan atrapados en una habitación que da a un canal. Uno de ellos puede indicar que estudió previamente el horario de paso de las barcazas comerciales, para que el golpe coincidiera justo con el paso de una barcaza comercial y así poder usarla para huir. ¿Vale? Esto le hace gastar estrés para poder narrar esta escena y tener ese efecto dramático. Pero claro, te vas complicando de posibilidades de tener un trauma antes. ¿Vale? Todas estas cosas se pueden rolear. No hace falta hacer esto, pero bueno. Si nos quitamos todo el tema de la fase de planificación, las tiradas de implicación y toda esa mierda, y directamente roleamos los días previos al golpe, lo roleamos y hacemos que un jugador rolee el hecho de que estuvo investigando y que descubrió que había barcazas comerciales, pues ya nos hemos evitado el tener que hacer una tirada de esa mecánica que es chula. Pero no la ahorramos, porque la hemos vivido, la hemos rodeado antes. Que sí, que nuestra partida, en lugar de durar una sesión, va a durar cinco. ¡O dura cinco! ¡Qué miedo! ¿Qué miedo hay en eso? No entiendo, porque hay que tener miedo a divertirse más tiempo. El autor insiste una y otra vez en que no debes prepararlo todo, sino que te tires a la acción y que será después cuando la banda se encuentre con un problema. Y así es como debería de ser. Nada de tiradas de implicación cada dos por tres. A mí tampoco a mí no me mola. El tema de la retrospectiva, de organizar los planes y todos los rollos, es un recurso muy cinematográfico.
Lo podemos ver en cosas como Ocean's Eleven. Y sí, queda chulo en el cine. A mí no me gusta en el rol. Pero bueno, como idea, es la idea principal de este juego. Tampoco lo vamos a meter mucho, ¿no? Otra de las mecánicas que tampoco me terminan de gustar demasiado es la fase de descanso. ¿Por qué? Porque la fase de descanso es totalmente un juego de mesa. Es una fase que se dedica directamente a mejorar la banda, ¿vale? También para avanzar los planes de los personajes individuales. Aquí, aparte de, bueno, de entrenar o dedicarte a tu vicio, ¿vale? Entrenar te puede servir pues para gastar la experiencia con los puntitos que tengan pues para mejorar a tus personajes, y dedicarte a tu vicio pues para bajar tu nivel de estrés, ¿no? Es una fase importante en la que tu personaje puede terminar hasta metido en la cárcel si no tiene cuidado, ¿vale? Tiene una serie de beneficios mecánicos para la banda también. Existe una sección totalmente dedicada a los fantasmas y demonios que pueblan la ambientación y también a la tecnología que usan los habitantes de este universo. Los personajes con las capacidades especiales adecuadas pueden crear rituales, destilar pociones, inventar objetos tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta parte puede quedar muy chula, pero a mí me resulta excesivamente tedioso y mecanizado. Algunas cositas que me recuerdan más a un juego de mesa que a un juego de rol. Hay una sección, ¿vale? Bastante amplia, dedicada a indicar cómo jugar y cómo dirigir Breaking the Dark. No es la típica sección del director con los consejos generales que suele suceder en muchos libros, sino que más bien es una sección fundamental de las reglas, ¿no? Se establece aquí la preeminencia de la ficción para establecer el marco de las aventuras. Y se dan múltiples ejemplos de cada una de las acciones. Hay secciones con buenas y malas prácticas, tanto para los jugadores como para el director de juego. Aquí también se nota que este sistema está un poquito influenciado en Powered by the Apocalypse, ¿no? En PBTA. Existe también una sesión dedicada a consejos y reglas de cómo modificar el juego, haciendo, por ejemplo, más complicada la ciudad de resistencia, consiguiendo un juego menos cinemático, o indicar cómo crear nuevas capacidades, ¿vale? En base a la creación de cualquier juego de Forgotten the Dark. Los últimos capítulos está descrita la ciudad de Duskull, ¿vale? Y el mundo y la ambientación. Se habla de qué forma parte de un imperio, ¿vale? De que el sol quedó reducido a una mera sombra, de ahí lo de Breaking the Dark. Que todo esto sucedió por una maldición, que los fantasmas aparecen siempre que alguien muere y cómo se han adaptado los habitantes de este mundo a ello. La primera vez que leí la ambientación me pareció un poco extrema, pero una vez que la lees hay que admitir que tiene una cierta coherencia interna y que te presenta un mundo muy atractivo. Yo lo vuelvo a repetir, a mí me encanta la ambientación, no el sistema. Lo jugaría, sí, modificando cosas del sistema. Las cosas que no me gustan las quitaría del medio porque yo soy así. Cuando algo no me cuadra 100%, hay ciertas cosas que yo quito del medio. Yo soy así, soy un narrador que me quedo con lo mejor de cada cosa. Si hay un juego que es perfecto, me quedo con todo el juego. Pero si hay cosas del juego que no, que me chirrían, lo quito. Yo soy así. Además de contarte el qué se come en este lugar, cómo se vive en esta ciudad, una descripción muy pormenorizada de los distintos barrios, los más ricos, los más humildes que forman Dosbul. Además de contarte todo eso, también te cuenta quiénes son los personajes notables de los mismos. Te cuenta mecánicas para los golpes que puedan tener lugar en cada barrio, dependiendo de la seguridad del barrio, dependiendo de la gente que vive en el barrio, dependiendo de. En fin, es una parte de ambientación en la que te va a ampliar mucho tus ideas de qué tipo de partidas puedes jugar en este juego, ¿no? Y además de todo eso, hay descripciones de las distintas facciones y bandas que hay en la ciudad. Desde el Ejército Imperial, que supuestamente es la más poderosa de todas,
y el Consejo Municipal, hasta las bandas más birriosas de los bajos fondos, más bajos posible y más chungas que puedan haber, ¿vale? Pasando por gremios de estibadores, los cocheros de la ciudad, 50 grupos distintos. O sea, está muy amplificado esa parte, ¿no? Cada uno tiene además una serie de planes a largo plazo que se pueden meter dentro de los relojes de vuestras partidas y que pueden ir avanzando dependiendo del tipo de campaña que queráis jugar. Conclusión. Y con esto finalizo. Tengo ganas de jugarlo, pero no al 100%. ¿Vale? A ver cómo lo explico. Con Bane of Blade, ¿vale? Que es otro juego de Forger in the Dark. Me pasó que me gustaba la premisa, pero no me gustaba que era siempre lo mismo. Que tú empezabas y acababas. En Bane of Dark creo que se pueden jugar campañas. Campañas de larga duración y de distintas historias. Hay mecánicas que me gustan mucho. El sistema de tirada me parece muy curioso. El sistema de estrés me gusta bastante. Lo que no me gusta es todo el tema de gestión de recursos, de organizar los planes de las bandas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay cosas del juego que me gustan mucho y que yo probaría. Y hay cosas que no me gustan absolutamente nada de Blazing the Dark y que no las tocaría ni con un palo. Entonces, me gustaría jugarlo. Y mi conclusión es esa, que me gustaría jugar este juego, pero haciendo modificaciones. Si me tengo que poner a modificar el juego para poderlo jugar, eso ya me hace que me cueste meterme a narrarlo, porque ya tengo que toquetear cosas. Me ha pasado con Plenilunio, por ejemplo, que lo voy a empezar a narrar esta misma semana, el jueves, voy a empezar a narrar Plenilunio, pero he tenido que modificar el sistema de Plenilunio para poderlo jugar, porque no me gustaba el sistema que traía Plenilunio. Entonces, tal vez lo juegue en algún momento, no sé cuándo, no sé con quién y no sé si lo veréis en el canal. Pero evidentemente cambiaré cosas. Tiraré de la ambientación, tiraré del sistema y quitaré las cosas que no me han terminado de cuadrar, como la gestión de recursos de la banda, la gestión de la banda o el tema de organizar el plan y hacer una tirada para ver cómo ha ido antes de empezar a rolear, que me parece de verdad sacarte de la inmersión de la partida totalmente. Bajo mi punto de vista. Bajo mi punto de vista. A mí ese tipo de cosas me sacan totalmente de la inmersión. Entonces, si yo consigo hacer todo esto y me da la pica y un día encuentro un grupo que quiera probar esa variante, ese Blazing the Dark 2.0 o 1.5 que yo haga, pues lo mismo tenéis algo de Blazing the Dark en el canal. Y nada más, hasta aquí la sala del maestre. Muchísimas gracias a todos por seguirme. Espero que os haya gustado. Recuerdo y repito, esta es mi opinión, es totalmente subjetiva, esto no puede ser objetivo jamás. La próxima reseña de la sala del maestre que venga a este canal vendrá dedicada al juego de rol Canción de Hielo y Fuego, que creo que mi amigo Rardiri de Pernambuco va a estar deseando de ver esta reseña mía a este juego de rol que a él le flipa muchísimo. Nos vemos en la próxima, cuando toque. Hasta la próxima. Adiós. Y no os olvidéis de dejar vuestros likes y vuestros suscribidos si realmente os encanta, os gusta el contenido de este canal y queréis apoyarme. Porque mientras más apoyo reciba, más tiempo estaré con vosotros y más, no sé, sentir el calor de la gente, pues me anima a seguir un día tras otro aquí con vosotros. Hasta la próxima. Adiós.